Familia, ¿cómo estamos esta mañana de martes? Muy buenos días, saludos cordiales, deseo que hoy sea un martes con sabor a lunes, pero de gran pasión laboral. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, el poderoso mundo de las redes sociales. Hoy estamos a martes 2 de mayo, estamos transitando el día 122, faltan 243 días para terminar juntos este año 2023. Vámonos con ánimo y con gran actitud. Las noticias de este martes: en menos de 8 meses podría iniciar operaciones esta nueva empresa aeroportuaria que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además, le voy a platicar, 8.5 millones de pesos costará la restauración de los edificios vandalizados por las mujeres que se manifestaron el pasado 8 de octubre. Además, este martes le platico, el gobierno de los Estados Unidos ya confirmó y anunció que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna de COVID-19 para ingresar a este país. Pero antes de quiero hacer un anuncio importante. Hoy martes quiero invitarle a disfrutar los últimos días de este gran festival de la Guelaguetza, que continúa deleitando a los yucatecos con esta exquisita gastronomía y cultura de Oaxaca. Le platico que este gran festival, por supuesto que se lleva a cabo cada año, ahora tiene como sede el Parque de la Paz, donde se vive la cultura, se disfruta de la artesanía y se deleita de la gastronomía. Recuerde, la cita es todos los días hasta el próximo ya 7 de mayo. Estamos en cuenta regresiva en el epicentro de la cultura del Festival de la Guelaguetza. Usted lo sabe, es el Parque de la Paz. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Ahora vamos a adentrarnos para conocer la información del clima. Desde hoy tendremos una recuperación de los termómetros con valores que podrían hoy superar los 40 grados en toda la península de Yucatán. Le quiero comentar algo. El boletín meteorológico de esta mañana nos advierte que será un inicio de este mes de mayo con temperaturas extremadamente calurosas, en especial en la zona occidente, centro y sur del estado de Yucatán. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy nos muestra un cielo totalmente despejado. No existe la posibilidad de lluvias, pero sí el regreso de las altas temperaturas. Así que a extremar las medidas de cuidado y protección. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Vamos ahora a adentrarnos a conocer las tres noticias de esta mañana. Información local: 8.5 millones de pesos costará la restauración de edificios vandalizados por las mujeres que se manifestaron el pasado 8 de octubre con grafitis contra monumentos emblemáticos aquí en Mérida. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya anunció y confirmó que este mes de mayo estarán comenzando los trabajos de restauración en los monumentos antiguos, por supuesto, dando inicio con la Santa Iglesia Catedral, uno de los edificios más dañados. También se informó que el INAH estará interviniendo en monumentos como son templos de Santa Ana, San Juan de Dios y la Capilla del Divino Maestro, calculando que esto estará listo ya en un lapso de 20 días de trabajos. Información internacional. Noticia internacional relevante. En información internacional de hoy martes, el gobierno de los Estados Unidos ya anunció y confirmó que a partir de este próximo 11 de mayo dejará de exigir la vacuna de COVID-19 para poder ingresar al territorio, al país. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que a partir de esta fecha se dejará de exigir este importante requisito de la vacuna a los empleados y a contratistas federales, así como a los propios viajeros aéreos internacionales. La administración que el día de hoy encabeza el presidente John Biden, presidente de los Estados Unidos, recordó que el haber impuesto estos requisitos de vacunación finalmente ayudó, colaboró, reforzó a garantizar la seguridad de los trabajadores en fuerzas laborales críticas, incluyendo, por supuesto, las de sectores sanitarios y educativos, según informó la Casa Blanca el día de ayer. Información nacional. Noticia nacional relevante.
el ámbito de la información nacional, en menos de 8 meses podría iniciar operaciones esta nueva empresa aeroportuaria que impulsa el gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Mexicana de Aviación, la cual podría comenzar vuelos tras ser finalmente ya aprobado, usted recordará, el pasado viernes por el Senado de la República, que avaló la creación de esta aerolínea militar, la cual tendrá la marca de dicha compañía. Sin dar demasiados detalles, el propio presidente de México, López Obrador, señaló que ya ha hablado con directivos de la empresa Boeing para asegurar la flotilla de aviones que estarán operando para esta nueva aerolínea mexicana. El mandatario también recalcó que dicha empresa estará a cargo de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, al igual que estará encargado de administrar el tema del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, otros aeropuertos del Caribe mexicano, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes le invito a que conozcamos juntos la imagen que, por supuesto, aquí en las redes sociales se mueve y se desplaza como la imagen viral, la imagen con mayor tendencia. Hoy martes la vemos juntos. Siempre es importante y fundamental estar bien informados. Para ello, quiero invitarla a que se mantenga al tanto del acontecer noticioso a través del portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx. Ingresando a esta plataforma, usted podrá, por supuesto, disfrutar de la televisión en vivo vía streaming, de la radio online y, por supuesto, todos los días del periódico digital Eclipse Prensa. Recuerde www.grupoeclipse.com.mx. Siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las 3 noticias importantes y el decreto de hoy martes. Seamos perseverantes e insistentes como el mar que se entrega a la orilla de noche y de día. Despido esta transmisión, por supuesto, hecha en cadena a través de estas plataformas de las redes sociales como son los canales de YouTube, de noticias, de Twitter, de Facebook, de TikTok, de WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García. Gracias, como siempre, muchas gracias por darme esta enorme oportunidad de platicar con ustedes, de informarles, de leerles, en especial, por supuesto, siempre estar juntos en esta plataforma de las redes sociales. Recuerde, usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!